Buenas tardes, amigos. Estamos en Paysandú, en la Avenida España, cerca de lo que es el busto. El amigo nos va a presentar y nos va a contar algo. Un amigo sanducero nos va a contar su vivencia, si alguna idea, el proyecto que tiene en mente. Bueno, hola, mi nombre es Alexi. Yo estoy detrás de un documental de los iracundos. Voy a buscar las razones por las cuales se hicieron tan conocidos los iracundos en toda América Latina. O sea, cómo repercutieron en cada país y tratar desde ahí saber, entender por qué ellos comenzaron en los 60s, cuando el rock and roll casi no existía en esta parte del mundo. Ellos fueron la primera banda de rock, siendo los Blue Kings, la primera banda de rock del Uruguay, o sea. Es una banda que pertenece a la cultura musical de Uruguay. Y no solo Uruguay, sino cuando empezaron a abrir ese camino, estuvieron y fueron reyes en toda América, ¿no? Por algo, el disco primero es en América y por algo se los conoce a todos por ser pioneros en América en muchas cosas. Entonces, este trabajo lo voy a estar haciendo durante este año, durante el año que viene, supongo, y en algún momento verá la luz. Ustedes, por supuesto, que van a ser los primeros, pero mediante internet va a ser la primera gente que se va a enterar de este trabajo. Excelente, vas a hacer un archivo, un video con toda una recopilación e información. Esperamos que te salga excelente y para eso estamos acá los amigos fans y sobre todo que esperemos que se concrete lo más pronto posible. Bueno, muchas gracias. Gracias, saludos y hasta la próxima. Saludos, chao.